Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza o último xornal escolar do primeiro trimestre do curso. Como xa é tradición nas asendas escolares, hai uns días entregáronse os premios da 5ª edición do concurso Jóvenes e Mayores, convocado pola Fundación de Orzán e la Región para fomentar as relacións interxeracionais. Hicimos el concurso de jóvenes y mayores y yo dibujé un niño con su abuelo. Arancha está en el CPI de Mende, ella utiliza un comunicador que se llama Gris 3, ¿vale? Va instalado en una tableta, tiene una cadeira de rodas y un ratón que utiliza con los ojos. Pero debido a que a veces nos encontramos con dificultades de accesibilidad, como que puedes ver ahí detrás, pues no puede traer a sus ayudas técnicas. Pues hice, a mí ingresaron en agosto. Mi madre siempre trabajaba, entonces pues parte del tiempo me quedaba con mis avós. Entonces hice un dibujo de mis avós, una camiña ingresada. Bueno, me ayudó un poco mi abuelo para sacar ideas así de los juegos que jugaba él, para compararlos con los que jugaba yo ahora. Pues a billarda, a malla. E outra tradición desta época do ano son os festivais de Nadal. E nos estivemos no do Ruxidoiro para ver o ben que o pasaron os alumnos despedindo esta primeira parte do curso. Thank you.
de tatuajes y pegatinas. He visto un taller de maquillaje. De tatuajes también. Con mi hermano de bolas de nieve y para hacer bonecos de nieve. He vuelto a mi pueblo, pues este año a mi abuela quiere hacer así que el lujo. He vuelto a pedir un blog de dibujo y el resto que elige a él. He usado juegos para Nintendo. Una lámpara y un reloj. Dinero. Una funda para el móvil. Equipación de hogar. Unas botas de fútbol, dos funcos de una serie que se llama Stranger Things, no me acuerdo qué más, pero algo más sí. Vimos una oferta y en una oferta hay que vivir guapa. Pues yo, niña, muy guapa porque en esta fiesta, en todas las fiestas, tenemos que guapos. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Nadal y felices fiestas! E días antes del Festival de Nadal, no Ruxidoiro celebraron un mercadillo solidario y los alumnos van a explicar cómo organizaron y en qué consistía. Un mercadillo solidario en que cada neno trae los xoguetes. Colocamos las mesas y los demás xoguetes compramos. E os que sobren, e o dinero que recauden, va para la Cruz Roja. Yo compré estos dos xoguetes para mi hija. Vale, ¿ti? Yo compré este libro para mí y este para mi hija. Vale, ¿ti qué compraches? Este libro para mí y este para mi hija. ¿Y esos xoguetes de dónde salieron? De los mercadillos. Vale, ¿e o mercadillo cómo conseguimos esos xoguetes? Los nenos de los colegios doaron. Ajá, muy bien. ¿Y ti qué compraches? Yo compré esto para mi hija, esto para mí. Y con estos juguetes no contaminamos la tierra porque ya están usados. Estamos aquí comprando juguetes reutilizados para que el dinero que dejamos venga al banco de los alimentos para los niños que lo necesitan. Y luego compran alimentos. Además, reutilizamos los juguetes, reducimos los plásticos porque los juguetes ya están fabricados. Imos facer unha pequeniña pausa e o Nadal continúa no xornal escolar.